Padre, el Filio y el Espíritu Santo. Amén. Intruivo al Padre. Yuricame Deus, discende causa mea, discente no santa, abomine nico e dolos veramen. Emite lucem tuam, veridatem tuam, ipsa mea, deduxerum, deduxerum. In montem santum tuum, et in tabernacula tua. Confitebor tibi incitera, Deus, Deus meus, quare tristeses animum mea, quare conturbas mea. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Intruivo ad altare Dei. Auditorium nostrum in nomine Domini. Confido ordini potenti Beate Maria Sempre Virgine, Beate Michele Arcangelo, Beate Noi Baptiste. Sanso Apostolis Patrio Paolo Onibus Sancte Suo Vos Fratres, Cuia Peccavis Nimis Cogitatione Verbo Opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Y Dio precor Beata Maria, Sempre Virgine, Beate Michele Arcangelo, Beate Noi Baptiste. Sanso Apostolus Patrime Paolo Omnes, Santo Suo Vos Fratres, Orare Primea Dominum Deum Nostrum. Amen. Seriatri versioni bodens, Deus et mis peccati versio peduca a vostra vita medella. Dulgentiam, solutionem, remissionem, peccatorum nostrum, triva nobis unibodens misericordes Domini. Deus, tu conversu vivificabis nos. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. Domine, exaudere actionem meam. Dominus, vobiscum. Oremo. Medium silentium tenerent omnia, et nox in suo cursum medium iter averet. Unipotens sermo tuus, Domine, de celis regalibus sedibus venit. Dominus regnavi decorem indutus est Dominus fortitudinem percinci se. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicurare in principio nunc in sempre in saecula saeculorum. Amen. Dum medium silentium tenerent omnia, et nox in suo curso medium inter averet. Unipotens sermo tuus, Domine, de celis regalibus sedibus venit. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pacem omnibus bonae voluntates. Lodamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi procte maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domini, Filii Unigenite, Iesu Christi. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostrum, qui sedes ad esteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus, santus, tu solus, Domine, tu solus, Altissimus, Iesu Christe, cum Santo Spiritu in gloria, Dei Patris. Amen. Dominus, vobiscum. Oremos. Omnipotens, sempiterne Deus, dirige actus nostros in beneplacito tuo, ut in nomine dilecte filii tui mereamur, bones operibus abundare. Qui tecum vivet regna tad Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistulae Beati Pauli Apostoli a Galatas. Hermanos, mientras el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque sea señor de todo, pues está bajo la potestad de tutores hasta el tiempo determinado por su padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos sometidos a los elementos del mundo.
Mas al venir la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley, para liberar a los sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y por cuanto somos hijos, ha enviado Dios a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, esto es Padre. Y así ya no es siervo, sino hijo. Y siendo hijo es también heredero de Dios. Speciosus forma praefiliominus diffusa es gracia in labis tuis. Et octavir cor meum verum bonum dico ego opera mea regi. Lingua mea calamus scribe velociter scribentis. Alleluia, alleluia. Dominus regnavit decorem induit dominus fortitudinem. E prescindis se virtute, alleluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En aquel tiempo, José y María, madre de Jesús, estaban maravillados de lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a María, su madre: Has de saber que éste está puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y será signo de contradicción, y una espada traspasará tu alma, para que queden patentes los pensamientos de muchos corazones. Había allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta era ya muy anciana y había vivido 7 años con su marido desde su virginidad. Y era viuda, que tenía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo en él día y noche con ayunos y oraciones. Esta, pues, como viniese a la misma hora, alababa al Señor y hablaba del niño a cuantos esperaban la redención de Israel. Y cumplidas todas las cosas conforme la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se robustecía, lleno de sabiduría y de la gracia de Dios.